feet. Ya, listo, ahí. Muy bien. Ya. Hola, hola. Sí. Ahí está. ¿Tu nombre es? Mayra Raquel. Mayra, cuéntanos una situación. ¿Cómo es que te inicias tú en el mundo de la música? Quisiera que nos cuentes algo de eso. La verdad, desde muy chiquita me gustó la música, lo que es el canto, el baile, el público. Uh-huh. Y bueno, conocí la oportunidad de venir acá al municipio, pues tuve la opción de prepararme y aquí estoy. Bueno, pero a ver, cuando tú entraste al municipio, ¿ya tú cantabas o no? Sí cantaba, pero no lo hacía de una manera profesional, se puede decir. Y vine acá a prepararme para poderlo hacer mejor, porque el público se merece lo mejor. A ver, pero ¿hace qué tiempo fue eso, más o menos, lo que tú entraste acá? Ya hace un año atrás. Un año atrás. Sí, y de un año para acá, ¿tú has visto que te has superado en ese aspecto? Demasiado, demasiado. ¿Qué has aprendido? Más de técnica de respiración. Vocalización, desenvolvimiento escénico, son tres cosas que manejo. Bueno, ¿y qué género es el que manejas tú dentro del escenario? En sí manejo varios géneros, pero mi fuerte es lo tropical. Lo tropical. Lo tropical. Bueno, y cuéntanos una situación. Según me estaba contando Santiago, este curso a ustedes, esta preparación, no les cuesta un solo centavo de lo que tengo entendido. ¿Y tú aspiras a llegar ya a un escenario, a ser un artista profesional en sí? Sí, en sí aquí es gratis. Lo que sí debemos poner es bastante práctica y muchas ganas, porque una cosa es que te gustes y otra cosa es que ames, hacer lo que el talento que ya tienes, ¿cómo se dice? Potenciar. Ya, sí, mi legado es llegar a ser un artista profesional y que no se presente... y haga los covers Mayra, sino que se presente el artista Mayra. Ya, pero ahora, ¿qué tanto ha sido positivo para ti el tema de ser parte de esta caravana musical? Porque tengo entendido que también ya tú tienes presentaciones ya de forma independiente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me ha servido mucho para hacerme conocer y en sí la gente, pues, he tenido la bendición de Dios y mucha suerte, porque la verdad sí tengo bastante acogida aquí en Catamayo y ya soy una artista solista y... Ya cobro por mi presentación. Ya, pero no dejas tú la caravana, según veo. No, yo la caravana no la dejo porque es que esto de la música es una continuidad. Entre más te preparas, mejor lo haces y es mejor así. Entonces tienes más contratos y a la gente le gusta y dominas todos los géneros y es genial. Antes de que entres aquí al Departamento de Cultura a prepararte, ¿te visualizabas tú en un escenario ya presentándote y hasta ganando por esa presentación? La verdad, sí. Ese era mi propósito. Ese era tu sueño, ya. Ese era mi sueño y lo logré. Y lo sigo consiguiendo y sigo preparando. Bueno, ¿cuántos años estás tú? Yo ya tengo 24 años. 24 años, pero vas bien en ese camino. ¿Qué decir? Porque según entiendo, la alcaldesa es la que implementa este tema de preparar a los jóvenes para de esa manera que ellos lleguen, ustedes lleguen, lo he dicho, a hacer una carrera dentro del mundo de la música. ¿Qué decir en ese sentido? Porque si no hubiera esto, de pronto muchos de ellos, de los que están aquí, tus compañeros, tú, no sé, de pronto no habrían tenido la posibilidad de subirse a un escenario. Sí, la posibilidad, y agradecemos mucho a la señora alcaldesa, porque no solamente antes lo hacía, hacíamos teatro, y ella proporcionaba ese teatro. Entonces, bastantes talentos salen aquí, ahora pues esto de la música, entonces, es genial, porque a muchos nos gusta la música, pero... En sí hay muchas partes para educarse, pero es demasiado caro y a veces ahorita la economía no nos da para eso. Entonces, qué mejor, y estamos muy agradecidos por el apoyo grande que la alcaldesa da a los artistas de Catamayo. Bien, listo. ¿Quién es el siguiente?